se plantea ya que para final de este año, en el segundo semestre exactamente, se puedan licitar ya las obras de esa ampliación, que llevaría, bueno, pues a 1.100 plazas realmente en un espacio que tiene que servir como un motor económico también de la ciudad, porque estamos hablando del turismo de congreso, de reuniones, en definitiva, de sectores que mueven a muchísima gente y que afortunadamente mueven la economía también de las ciudades, en este caso de la ciudad de Córdoba. La inversión será en torno a 5 millones de euros.